Hola a todos amigos. Bienvenidos de nuevo a mi nuevo vídeo. ¿Qué eventos nos esperan en el nuevo capítulo de Redemption y la primera parte del nuevo año? La serie de bondaje continúa en el último suspiro con nuevos episodios. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Esaret, que se estrenará el lunes? Entonces, ¿qué sucedió en los episodios pasados? ¿Qué nos espera en los episodios futuros? Lunes 2 de enero, aquí están los eventos que nos esperan en el nuevo episodio que se publicará. Veamos qué cambios sucederán en nuestra serie en el nuevo año. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta al vídeo antes de pasar al vídeo. Estén atentos a mi canal para los nuevos episodios que vendrán, los amo queridos. En el último episodio de la serie Redemption, Afife y sus hombres fueron tras el piloto. Era consciente de que Afife estaba investigando algo en Orun. Había actuado ante Afife y había encontrado al piloto. Afife había encontrado el almacén donde se escondía el piloto haciendo una búsqueda secreta. Antes de que Afife llegara al almacén en Orun, ordenó a sus hombres que trasladaran la ubicación del hombre a otro lugar. Afife siempre estaba un paso por detrás de Orun. Pero estuvo muy cerca de tomar la iniciativa. Cuando Afife y sus hombres llegaron al almacén donde Pilot se encontraba anteriormente, el hecho de que el almacén estuviera vacío enfureció a Afife. Afife preguntó nerviosamente a Orun dónde está ese hombre. Orun respondió de la siguiente manera. No lo sé. ¿Qué estaría haciendo aquí si lo supiera? Obviamente. A los dos se nos dio la información equivocada. O se escapó antes de que llegáramos, dijo. Le preguntó a su hombre en Afife si había alguna información nueva. Y el hombre dijo, no hay corriente, mi señora. Orun continuó. Te dije que dejaras ir esto. ¿Qué está haciendo Afife de Miranli persiguiendo a un traficante de drogas? Afife respondió de esta manera. Ese hombre es el piloto privado de nuestra familia. Si va a manchar el nombre de nuestra familia, lo perseguiré hasta el final. Solo que, no importa quién sea, nunca dejaré que desacredite a nuestra familia, dijo, dándole una mirada astuta a Ira. Entonces todos salieron del almacén. Mientras Afife y los hombres iban a la mansión, Orun y Ira se fueron a otro lugar. El verdadero almacén donde se guarda el piloto. Orun quería saber qué sabía el piloto. Podría haber cosas que sabía sobre Ira. Por eso Orun no podía arriesgarse. Iba a averiguar lo que sabía y tratar de deshacerse de Pilot. O la iba a enviar al extranjero. Mientras Orun interrogaba al piloto, una voz vino del exterior. Orun salió rápidamente para comprobarlo. Su hombre de afuera no estaba allí. Orun entendió que algo malo estaba sucediendo e inmediatamente entró. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres de los narcotraficantes había hecho prisionero a Ira. En la serie Bondage, Ira se encuentra en una situación difícil. Orun persigue a los asesinos de Nian. ¿Podrá Ira Eli escapar de las manos de hombres armados? ¿Orun apretará el gatillo? Aquí están los detalles del próximo episodio de la serie Bondage. Orun había hecho muchos esfuerzos para llegar a los asesinos de Nian antes que su madre. Finalmente, llegó a los nombres que estaba buscando. Preguntó qué sabían de los asesinos de su hermano. Orun teme la posibilidad de que Ira también esté al final del trabajo. Aquellos que quieran vengarse de Orun pondrán su mirada en Ira. Quieren detener a Ira e intimidar a Orun. Ira, por otro lado, demuestra que no le tiene miedo a nadie. Le pide a Orun que haga lo que sea necesario. Orun, por otro lado, tiene que actuar con sensibilidad. Le preocupa que Ira sufra algún daño. Es por eso que debe hacer un buen movimiento para tomar la decisión más lógica. El hombre que tomó cautiva a Ira, su marido, no entiende mucho de Ira. Me dijo, dime algo, convéncete, o las cosas buenas no sucederán. Ira también dijo esto mirando a los ojos de Orun. Haz lo que tengas que hacer. Orun se enfrenta a una situación inesperada, la mujer de la que quiere vengarse Ira, está al final del barril con una persona que no conoce. Mientras que la vida de Ira está al final del barril, Orun protege todas sus fuerzas y hace lo que hay que hacer. Por supuesto, no le pasará nada a Ira en los nuevos episodios. Porque nuestra serie se basa en el amor ardiendo de venganza. En otras palabras, nada les sucederá a los dos personajes antes de que comience el amor de Ira y Orun. Orun, que se está acercando cada vez más a los hechos, ahora comenzará lentamente a aprender los hechos. Observaremos a Ira, que está enamorada de Orun, por otro lado, mientras Orun come a Orun desde el interior del gran arrepentimiento y remordimiento que Orun experimentará cuando se entere de la verdad. Ira, por otro lado,
Seguirá siendo la prisionera del destino que se le asignó. Porque los problemas de Ira no terminan en los nuevos episodios. Ahora Ira luchará con Afife de Miran. La carrera contra el tiempo comienza en la secuencia de bondaje. Mientras la Guerra Fría continúa entre Azade y Orun, una carrera decididamente en curso está comenzando ahora. Orun está planeando una escapada de amor con Ira para hacer acto de presencia. Esclavitud 30. Detalles del episodio. Afife se despertó en la serie Bondaje. Descubrió que el asunto era más que Ira. Envió un mensaje el martes a sus hombres. Orun, por otro lado, sabe bien lo que hará su madre y lo descubrirá todo. Orun está decidido a actuar ante su madre. Eda, por otro lado, todavía está esperando a Orun en sueños rosas empolvados. Ella espera que Orun deje a Ira y venga a ella. Orun va a la playa juntos para disparar los rumores sobre Ira y posa lleno de amor. Ira, por otro lado, está confundida. Veamos cómo se sentirá el dúo de actores. Ira, que es el gran pagador del gran juego que soporta todas las dificultades de la vida, llega a un callejón sin salida día a día. Mientras Ira gana nuevos enemigos todos los días y lucha en un nuevo frente, existe un gran peligro para su vida a medida que pasa el día. Orun, por otro lado, continúa castigando a Ira a pesar de todo lo que ha sucedido. El objetivo principal de Orun, que ha desmantelado su gran plan de venganza por ahora, es encontrar a los asesinos de Nian y sacar a la luz los hechos lo antes posible. Orun no está solo en este camino. Incluso si no quiere, por otro lado, Afife de Miran, que no suelta todo lo que está sucediendo, se encontrará con Orun cada vez, como un hongo, y no solo eso, creará un gran peligro para Ira. Por otro lado, a medida que pasa el tiempo, Orun llegará a un acuerdo con la verdadera cara de Ira. Esa cara real que ni siquiera Ira conoce. Orun aprenderá todos los hechos en el siguiente episodio y su gran amor de Miran Lee, que brilla con el fuego de la venganza, será diferente. Por un lado, el surgimiento de la verdad, por otro lado, el amor de Ira y Orun, que ha sido provocado por la confianza de Ira, adquirirá una dimensión diferente. Incluso si Orun y Ira mejoran, la amenaza a la vida de Ira no terminará decentemente. Porque hay Afife de Miran. Para que Ira no sea sometido a la violencia y no pague un precio, lo que Orun llama uno no hace dos, y Ira lo sirve como un esclavo. Orun, por supuesto, tiene un gran plan de venganza. Orun girará la esquina opuesta muchas veces para realizar este plan y tomará diferentes caminos en nuevos capítulos. Aunque las acciones de Orun confunden a todos, el objetivo principal de Orun es vengarse. Vengando la vida inocente de su hermana, Orun pagará un alto precio a todos en los nuevos episodios. Orun, que está tratando de continuar su vida con el fuego de la venganza en su corazón, en realidad será el mayor temor de Ira en los nuevos episodios. Mientras el destino arrastra los vientos del desierto hacia Estambul, la persona orgullosa y la víctima están ahora en el mismo camino. Y una vez que comenzó la esclavitud, continuaremos siguiendo la historia de Orun, que quiere vengar a su hermano en la serie Expiación, y Ira, la prisionera de su conciencia. Ardiendo con el fuego de la venganza en su corazón, Orun decide casarse con Ira en los nuevos episodios. Como puedes ver en los nuevos episodios, Ira y Orun se casaron, pero la verdadera intención de Orun de casarse es hacer que Ira pague grandes precios. La gran prueba de Ira comienza ahora. Ira, que se encuentra en un gran callejón sin salida, luchará en dos frentes, por un lado, Afife Anim, y por el otro Forun. Orun, que está tratando de hacerle sufrir más al casarse con Ira, usará a Ira como una esclava en los nuevos episodios y pensará que ha vengado a su hermano a su manera. Por otro lado, el momento del gran ajuste de cuentas ya ha llegado, Orun ya ha aprendido la verdad, y después de la muerte de su padre, sus ojos se abren y se enfrenta a las dolorosas realidades que tiene ante sí. Orun, que sufre por su hermana por un lado, y por otro lado se enfrenta al verdadero rostro de su madre, que rompió a su familia, tomará toda su venganza de Ira, sin importar cuán desesperada esté en los nuevos episodios. La emoción está en pleno apogeo en la serie Bondaje. La repentina decisión de matrimonio de Orun había sacudido toda la mansión. Mientras Ira se oponía a este matrimonio, Orun continuó siendo persistente. Afife, por otro lado, tuvo un ataque de nervios ante lo que le sucedió. Es por eso que intentará causar un gran daño a Ira en los nuevos episodios, Afife Anim. La emoción está en pleno apogeo en la serie Bondaje. La repentina decisión de matrimonio de Orun tuvo un efecto impactante en toda la mansión. Mientras Ira se resistía a este matrimonio, Orun continuó siendo persistente. Afife, por otro lado, tuvo crisis nerviosas ante lo que le estaba sucediendo. En nuestros resúmenes anteriores, hemos mencionado la persuasión de Orun hacia Ira.
Y también sucedió como esperábamos.